¡Arriba los tres! ¡Arriba!
Pero sí, también es de resaltar, mi querido comadreja, la excelente condición en la que se presenta este excelente rudo, que ya muchos años y oriundo de aquí de este barrio, el queridísimo Cariñoso. ¡Un saludo al Cariñoso! Esta tarde se juega la cabellera. ¡Fuerte, mi querido Cariñoso! ¡Segunda! ¡Segunda caída, señoras y señores! ¡Súbase! 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 ¡Súbase!
Azteca, juventud contra experiencia aquí en el mercado del 6 de septiembre. El Grand Extreme en contra de Príncipe Coma, también ese hermoso duelo. Y ahí está el contraataque de queridísimo Rubio. Ya lo dijiste tú, la juventud y la experiencia están arrojando esta increíble, maravillosa, irrepetible caída en el mercado 16 de septiembre. Y bueno, vayan preparándose con las apuestas, saludos a México, porque en un rato más viene el encuentro de campeonato. Sí, exactamente, se está jugando el campeonato histórico, Welter, Mundial Welter. Entre el señor Estrella 2000 y Matanza, que por cierto es un joven queriendo pelearle y escucharle de frente a los grandes. Pero ve nada más ahí, mi queridísimo Caos y Coronado, agarrándose a besos. ¿Cómo ves, comadreja? Yo solamente les pido que cuiden las canas de Caos, por favor, porque mi abuelita ya le echó el ojo al Caos y dice que la emocionó por sus canas, y si le roban las canas se acaba el encanto. Por favor, cuídenme a Caos. Para toda la gente presente, este encuentro entre Arlequín y Caos es inédito, ya que ellos anteriormente eran pareja y ahora no se pueden ver ni pintura, ¿eh? Estamos esperando esa lucha de máscaras contra máscaras. No puede ser posible que el matrimonio haya terminado así, oye. Antes estaban juntos y ahora, híjole. ¿Cómo matrimonio, no? Esta es la pelea, señoras y señores. No duele, no duele, no duele.
los Leones Extreme, Chaos Junior y el cariñoso ganadores de esta tercera caída. Señoras y señores, lucha por el campeonato histórico mundial y welter de la NWA. Señoras y señores, el retador por el bando rudo, ¡Mortensa! Como second, originario de la ciudad de Toluca, ¡el vikingo! Y ahora, señoras y señores, ¿cómo recibe Toluca al campeón, el consentido del mercado 16 de septiembre? Música va a recibir al campeón histórico de la NWA. Esa es la presentación oficial por el campeonato de la UWA. El campeón Estrella 2000. Como su seco, el único perro sin pulgas, Dogma. El retador para esta lucha, un rudo que no cree en nadie, dicen las malas lenguas que le era carnicero en el 16 de septiembre, él es Matanza. Como su second, el vikingo. Como referí para esta contienda, el consentido de Santa Bárbara y el Cóporo, el consentido de la Comadreja, y él así lo presenta, ¡el Coralillo! Es una lucha a ganar a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Señoras y señores, lucha, esta es la primera caída, fuera second. ¡Échalo, Matanza! ¡Échalo!
¡Bienvenido! ¡Bienvenido!
Y esta es la segunda. Segunda caída, mi queridísimo comadreja. Los ánimos se ponen cada vez más calientitos aquí en el mercado 16. Con este gran encuentro de campeonato. Aquí está la segunda caída. Solicitamos nuevamente su apoyo para localizar al pequeño Cristian Michel, de tan solo 5 años de edad. Cristian Michel, aquí están sus familiares en cabina. Cristian Michel, gente, por favor, si lo ubican, al niño Cristian Michel, de solo 5 años de edad, aquí está su familia en cabina. Y rapidísimo, experiencias están corriendo, mi queridísimo comandante, porque ya pasó las acciones el señor, el todavía campeón, Estrella 2000, mi queridísimo comandante. Rápido, rapidísimo, pobre vikingo, está que sufre, está que llora, está reclamando. Vikingo con su muchacho tirado en el piso, pobre matanza, lo dejaron como plancha. Guapo por naturaleza, no me lo toque en la cabeza, arrimó, para que vea, ahí está el vikingo, un poco enojado, porque a su muchacho se lo maltrataron. Mira que va a venir el rudo y se está tratando muy rápido, pero bueno, se define la historia, señoras y señores, vámonos, a las órdenes del caballillo, fuera cerdos, por favor. Dogman y Vikingo fuera, por favor, porque aquí se define la historia, señoras y señores. Tercera caída. ¡Mata! No, señor.
Así que señoras y señores, comadreja, muchísimas gracias.